Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y siguiendo a través de los medios de comunicación. Como saben ustedes, el Gobierno de la Comunidad de Castilla y León ha venido siguiendo puntualmente la evolución diaria de la pandemia del coronavirus COVID-19. En función de la misma, hemos ido tomando las medidas necesarias para afrontarla. Hoy, el Consejo de Gobierno de Castilla y León acaba de adoptar nuevas medidas algunas especialmente complejas y difíciles que detallará el vicepresidente de la Junta y portavoz Francisco Igea. También la consejera de Sanidad, Verónica Casado, comentará algunas informaciones y medidas. Son medidas complejas y difíciles. Sabemos las molestias y dificultades que son para la vida diaria y cotidiana de las personas de Castilla y León. Desde el Gobierno así lo asumimos, pero lo hacemos también en el ejercicio de nuestras responsabilidades hacia nuestra sociedad, hacia las mujeres y los hombres de Castilla y León, a la que solicitamos una vez más toda su colaboración. Hay que insistir en ello, son momentos de especial gravedad ante los que son necesarios más que nunca la solidaridad, la comprensión y la responsabilidad personal e individual. Somos una sociedad madura y preparada. Somos también una sociedad solidaria y comprometida. Por ello no me cabe la menor duda que este compromiso común nos permitirá, más pronto que tarde y con el esfuerzo de todos, superar los difíciles momentos que ahora afrontamos. En esta línea les detallará eh, más, con mayor precisión el anuncio que hemos tomado de cierre de colegios y centros educativos extenderlo a los centros públicos e incrementar las limitaciones y restricciones de visitas a centros de servicios sociales de toda la comunidad autónoma. Solo en el ámbito educativo estamos hablando de medio millón de niñas, niños, estudiantes y universitarios. Por tanto, consideramos que estas medidas no son suficientes y siguiendo las recomendaciones del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, es necesario incrementar las actuaciones de contención social, de reducción de la movilidad y de utilización del transporte público colectivo, promover el distanciamiento de las personas que eviten lo posible la, pro la propagación del virus. Teniendo en cuenta los acontecimientos, los episodios, en los que hemos tenido que implementar medidas restrictivas en la ciudad de Miranda de Ebro hace dos días. En el día de ayer, en la capital de Burgos y presumiblemente en otras capitales de Castilla y León, hoy probablemente en la ciudad de León, tenemos que ser conscientes también de que la Comunidad Autónoma de Castilla y León es un lugar de llegada de personas procedentes de otras comunidades autónomas un sitio de mucho tránsito donde la intensidad de la epidemia puede ser mayor. Siguiendo, por tanto, las propuestas del personal técnico de la Consejería de Sanidad, que reclaman una serie de medidas para cuya aplicación necesitamos la habilitación jurídica, vamos a solicitar al Gobierno de la Nación la declaración del estado de alarma en el territorio de Castilla y León. Podemos solicitarlo de acuerdo con la ley orgánica de 1981 que permite al Gobierno declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio de nuestra nación cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad por distintas causas, entre las que están las crisis sanitarias, tales como las que estamos viviendo, las epidemias o las situaciones de contaminaciones graves. Mientras el Gobierno de la Nación toma una decisión respecto a esta solicitud por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León, hacemos una recomendación doble. Por un lado, recomendamos la limitación de la actividad y la no apertura de cualquiera de los establecimientos comerciales y de ocio, a excepción de los dedicados a suministros médicos, farmacéuticos, alimentos o bienes esenciales. Y por otro lado, recomendamos a las personas que reduzcan su movilidad. Pedimos comprensión y responsabilidad y eviten acudir a cualquier espacio abierto o cerrado en el que puedan producirse concentraciones de personas que no permitan respetar las recomendaciones sanitarias sobre las distancias interpersonales para evitar el complejo el contagio, perdón. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a la población de Castilla y León. Le deseo la palabra al vicepresidente del Gobierno y la consejera de Sanidad hablará de las medidas de sanidad y luego el vicepresidente detallará las medidas concretas a la población de Castilla y León. Bien, buenos días a todos. Eh, lo primero que, que voy a comentar son los casos que tenemos en el momento actual. Los últimos datos en España no son datos aún oficiales. Eh, se está informando de 3.800 casos. El Ministerio todavía no ha sacado los datos oficiales de hoy, pero eh, ayer a las 6 de la tarde eran 2.965. Castilla y león tiene 169 casos confirmados la distribución territorial es la siguiente en Ávila tenemos tres casos los tres son nuevos en Burgos tenemos 90 casos con 29 casos nuevos león 32 casos con 22 casos nuevos Valencia un caso nuevo Salamanca 11 casos con cinco nuevos segovia 15 casos con seis nuevos soria un caso con tamén novo, Valladolid, 11 casos con 7 novos, Zamora tiene 5 con 3 novos. Isto quere dicir que tenemos 169 casos, de los cuales 77 son novos de ayer a hoy. Isto quere dicir eh, lo que ya sabemos desta de enfermedad, que é unha enfermedad que é eh, altamente contagiosa. Eh, es cierto que tiene una letalidad baja del 2%, pero evidentemente no es lo mismo un 2% para eh, 100 habitantes, para 1000, para um, 10.000 y por lo tanto este es el momento de hacer eh, la actividad más importante que podemos hacer, que es la prevención. Y eh, al hilo de esto quiero decir que en Miranda, eh, que tenía 33 casos en un inicio, ha eh, aumentado solamente a 37 casos. Isto quere dicir que as medidas que hemos tomado eh, el miércoles están empezando a, a dar, eu eh, creo que, resultados porque se está conteniendo. Sin embargo, en Burgos ha aumentado algo más de una, de una ventena y esperamos también que las medidas que tomamos ayer tengan efecto. León nos preocupa porque tiene 22 casos nuevos. Eh, tenemos ya dos fallecidos, uno en Salamanca, que conocimos ayer, y uno en Miranda, que hemos conocido esta mañana. Ambos eh tenían una pluripatología importante de base eh y esto eh bueno, pues es un es un tema importante por el cual nosotros tenemos que hacer muchos esfuerzos. Tenemos 172 casos que están en en investigación ingresados en la UCI. En la unidad de cuidados intensivos, 8 de los cuales 5 están en el hospital eh, de Burgos, podemos dar eh, información más concreta a lo largo de la mañana. La gran mayoría de los casos se encuentran en el momento actual en aislamiento domiciliario y con sintomatología leve. Es muy importante eh, lo que he comentado antes. Es importante detectar de manera precoz la enfermedad, pero sobre todo lo más importante es prevenirla. Y en este sentido eh, nos estamos guiando todos, el Ministerio de Sanidad eh, y, y nosotros, de eh, las declaraciones del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que ayer, 12 de marzo, eh, en aras de, de la tarea que ellos hacen, que es un seguimiento casi diario de las, de las evidencias que surgen en Europa y del resto del mundo con la actividad del coronavirus y cuáles son las medidas más efectivas de prevención y de tratamiento, ayer publicó un artículo en el que eh, señalaba lo siguiente: el periodo infeccioso ahora se estima en 7 a 12 días en los casos más moderados y más de dos semanas en algunos casos severos. Dada la epidemiología y el desarrollo existente para los próximos días y semanas, las siguientes medidas son necesarias para mitigar la infección en la Unión Europea. La primera medida y absolutamente necesaria es la medida de distanciamiento social, es la que está más validada en las evidencias científicas y eh, nos sugiere este, este centro europeo que debe de ser implementada de manera temprana para mitigar el efecto contagio y retrasar el pico puede interrumpir la transmisión. Reducir la intensidad de la epidemia mientras los sistemas sanitarios se preparan para el aumento sustancial de la demanda. El sistema sanitario, si contenemos bien eh, la subida de la, de la infección, eh, podrá perfectamente dar respuesta a esta situación y al resto de situaciones que se siguen manteniendo, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otro tipo de enfermedades que seguimos, eh, que tenemos que seguir tratando en nuestro sistema sanitario. Tenemos que eh, Atendiendo a las indicaciones de este centro, hacer el aislamiento inmediato de personas sintomáticas con sospecha de estar infectados, la suspensión de reuniones masivas, de suspensión de lugares donde haya aglomeraciones, teniendo en cuenta los tamaños del evento, la densidad de los participantes y, sobre todo, si el evento es interior o no. En China, En Italia se han apl aplicado medidas de cordón sanitario que es especialmente importante en ciudades grandes, pero nosotros lo aplicamos eh, en Miranda de Ebro y tenemos la sensación que eh, va a ser una una gran medida. Las medidas de distanciamiento social en lugares de trabajo, teletrabajo, suspensión de reuniones, cancelación de viajes innecesarios es otro de los elementos fundamentales. Las medidas de cierre de colegios, teniendo en consideración la escasa evidencia del papel de transmisión de los niños en la transmisión de la enfermedad, Permisos de cuidados para menores, impacto sobre cuidadores y potencial riesgo de transmisión para abuelos vulnerables ha sido motivo de debate la medida, pero evidentemente eh, se ha extendido en toda, en toda España. Lo que sí que es eh, importante es que antes del cierre total nos recomienda el Centro Europeo que las autoridades sanitarias valoren la posibilidad de tener grupos pequeños, con distancia y promocionando sobre todo entre todos ellos la medida más importante, que son las medidas de higiene. Asegurar que la población entiende la gravedad de la situación, pero con mesura, con templanza. Depende mucho de, nuestra, eh, de nuestras tomas de decisiones individuales. É moi importante, van a ser unos días, van a ser unas semanas, pero é importante tomar de maneira preventiva estas eh, indicaciones e estas recomendaciones porque isto é es o que vai facer que eh, non tenga un crecimiento exacerbado. Nos sugiere también el Centro Europeo que tengamos que eh, prevenir y controlar en hospitales que las unidades más vulnerables estén preparadas para absorber la demanda. Y en este sentido, desde eh, la Junta de Castilla y León estamos eh, ya con todos los planes de contingencia elaborados según los niveles de eh, situación en las que nos encontremos. Nos pide que hagamos formación de inmediato. Eh, y ya se está realizando desde el momento uno para todos los profesionales en prevención y manejo de pacientes con COVID-19. Y nos dice también que eh, si los recursos son limitados, tenemos que implementar criterios de racionalidad y priorización en el uso de los test, reducción de contagios y criterios racionales para, eh, en relación al aislamiento. Algo absolutamente clave y un mensaje que queremos trasladar es la importancia, como he dicho antes, de la prevención. Es mucho mejor prevenir que evidentemente tener que encontrarnos con la enfermedad porque, como ustedes bien saben, no tiene tratamiento y no tiene de en vacuna de momento. Por lo tanto, prevenir es clave y aquí La responsabilidad individual, la de cada uno de nosotros, es absolutamente necesaria. Necesitamos mantener el higiene, la higiene respiratoria, la higiene de las manos lo más posible. Necesitamos distanciamiento. No es raro que estemos cada uno en una esquina porque lo que estamos intentando es mantener la distancia de al menos un metro entre eh, las personas. Tenemos que salir lo menos posible de nuestros domicilios, excepto para... Eh, evidentemente, eh, actuaciones esenciales como es la alimentación, como son los medicamentos. Y es muy importante evitar aglomeraciones. Eh, si estamos diciendo que España no va a tener un problema de suministro ni de medicamentos ni de alimentos, no tenemos que aglomerarnos en superficies co eh, comerciales. No lo debemos de hacer eh, simplemente por tener mucho, muchos eh, alimentos en, nuestras, en nuestros domicilios. Eso se debe evitar. Tenemos que intentar, si vemos que entramos en una superficie eh, de alimentación y vemos que hay mucha gente. Vayamos en otro momento, pero eh, tenemos que intentar que en esas superficies en las que tenemos que seguir yendo, porque hay que comer y hay que tomar medicamentos, hay que hacerlo de manera razonable. Y esto es una res eh, responsabilidad de todos nosotros. Prevenir no es alarmar. El pánico no es bueno, pero sí la actitud responsable de prevención es absolutamente clave. Por eso tenemos que tener medidas solidarias y proporcionadas. Esto quiere decir que si suspendemos las clases, si suspendemos las universidades, no es para que nuestros jóvenes vayan a las discotecas, no es para que estemos en aglomeraciones. Tenemos que evitar las aglomeraciones y, evidentemente, si hemos suspendido eh, las, las clases y, y la universidad, es para que sigamos trabajando en nuestros domicilios, online y haciendo trabajos y seguir eh, desarrollando nuestras actividades docentes. Sin más, eh, Quedamos a, a su disposición, pero evidentemente lo que queremos es eh, trasladar un mensaje de, de calma. Hay, hay elementos también que quería eh, relacionar con el... De la misma manera que nosotros nos estamos eh, reuniendo todos los días en Consejo de Gobierno, todos los días, al menos una vez, nos reunimos en Consejo Interterritorial. Eh, yo quiero dar las gracias a todas las comunidades autónomas porque estamos eh, avanzando y participando todos en el conjunto de medidas a tomar. Eh, nosotros eh, lo que tenemos es, eh, ahora mismo, eh, hay una persona eh, del Gobierno que está en aislamiento, pero está perfectamente y en buenas condiciones. Esto hemos visto que también pasa en el Gobierno central. Ayer hubo una comunicación en la que se nos dijo que iba a haber mil millones de euros para las comunidades autónomas y se nos pidió que estableciéramos criterios eh, con ellos de reparto de este, de este dinero. Eh, hay una cosa que ayer se nos comentó, que era prohibir los viajes en ferries y cruceros. Lo que eh, nosotros eh, recomendamos es que los viajes, y esto eh, se comentará después, eh, se limiten lo más, lo más posible. En el momento actual toda Europa está en contención reforzada, pero eh, antes pongamos las medidas, antes hagamos las actuaciones preventivas eh, pertinentes menos impacto tendrá para la salud de las personas, para la, la mortalidad. Eh, ayer solicitamos encarecidamente al Ministerio que eh, tengamos los equipos de eh, protección individual de, para los profesionales, las mascarillas y para las tomas eh, que necesitamos hacer para hacer las pruebas de detección molecular. Es importante que esto eh, nos vaya llegando. El Ministerio ayer nos dijo que eh, las compras ya eh, se, se han producido y que nos lo van a descentralizar, pero es importante que tengamos todos este, eh, todo est todo estos elementos porque son claves para la atención de nuestros, de nuestros pacientes. Las medidas concretas que hemos tomado en sanidad han sido el plan de contingencias. Esta mañana se ha presentado el plan de contingencias en mesa sectorial, se ha explicado a los sindicatos, se les ha pedido colaboración y comprensión dada la situación. Tenemos, como he dicho antes, en el momento actual... 112 profesionales que están en aislamiento y nueve son positivos y tenemos que preservar nuestros equipos profesionales porque son absolutamente claves para dar respuestas. Tenemos ya elaborados los planes en las distintas fases, preparando los centros de salud, habilitando camas, plantas y profesionales según el avance de las fases e incluso para recuperar edificios sanitarios y no sanitarios que podamos necesitar en un momento determinado. Eh, trabajamos también desde nuestra propia, eh, desde nuestra propia eh, consejería en toda aquella eh, solicitud eh, y, y compra de los materiales que hemos dicho. En definitiva, eh, mandar el mensaje de la importancia de la colaboración de todos nosotros, que eh, afortunadamente llegan buenas noticias de China. China ya está declarando muy pocos casos, la onda se está acabando, por lo tanto es cuestión de tiempo, pero antes hagamos las cosas, antes seamos capaces cada uno de nosotros que enten, de entender que nuestra responsabilidad individual es absolutamente clave a la hora de contener la enfermedad, si esto lo hacemos y lo hacemos entre todos, probablemente esto sea una crisis que además nos dará oportunidades de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de ceder la palabra al vicepresidente y portavoz de la Junta, quería hacer dos precisiones. La primera de ellas, en la toma de decisión del Consejo de Gobierno de solicitud al Gobierno de la Nación del Estado de Alarma, se ha informado a las principales fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León. Eh, nos han dado su respaldo. De hecho, el vicepresidente... Hablado con todos los portavoces. Yo también he tenido la oportunidad de hablar con el, la principal fuerza política de las Cortes de Castilla y León, con el secretario del Partido Socialista. También decir que se está informando a los alcaldes y a los presidentes de diputación y a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo de las decisiones, que, de las medidas que va a anunciar ahora mismo el vicepresidente. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar muchas gracias a la prensa por su colaboración en este nuevo formato de rueda de prensa, en el cual la Junta quiere dar ejemplos sobre aquello que estamos recomendando. Evitemos la concentración de personas. A lo largo de esta mañana se ha habilitado un número de teléfono en el que se han registrado una treintena de preguntas que responderemos al finalizar. Sobre las medidas tomadas en el día de hoy, en primer lugar, la Consejería de Educación. Se suspende la actividad docente presencial y las actividades extraescolares en los centros de todos los niveles educativos. Respecto del ámbito universitario, se suspende también la actividad docente presencial y se cierran las residencias universitarias, salvo para aquellos alumnos extranjeros que, por causa de fuerza mayor, no puedan regresar a sus países. Durante el periodo de suspensión de la docencia presencial, se habilitarán las medidas para continuar las actividades a través de la modalidad a distancia y online. La Consejería de Familia y Servicios Sociales se suspenden las visitas en los centros residenciales de personas mayores públicos y privados, salvo circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas de cuidados y humanización, que adoptará la dirección del centro. Asimismo, se suspenden las salidas de los residentes al exterior. Se acuerda el cierre de centros públicos y privados de estancias diurnas para personas mayores. Se acuerda el cierre, el cierre perdón, de los centros de día, centros ocupacionales, centros de estancia diurna de personas con discapacidad, así como el resto de centros donde se presten servicios de promoción de la autonomía personal a personas con discapacidad. Se suspende el servicio de atención temprana. Se suspende la actividad en los centros de atención a primera infancia, tanto públicos como privados, incluidos los centros del programa Crecemos. Se suspende el programa Conciliamos en Semana Santa y otros programas de administraciones públicos o privados, similares de conciliación. Se suspenden también los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, ciclos formativos de personas en exclusión social y de personas con discapacidad. De forma paralela a la suspensión de la actividad docente en las universidades, se cerrarán las residencias juveniles, tanto públicas como privadas. Se cierran los puntos de encuentro familiar públicos y privados. En el ámbito de cultura y turismo, añadido a lo ya comentado estos días, se cierran las residencias del Complejo Deportivo Ríos Gueva de Valladolid, del Complejo Deportivo Campo de la Juventud de Palencia. De la Residencia Deportiva Albergue Juvenil en Llano Alto, en Béjar, y el Refugio de la Alta Montaña de Laguna Gran en Sierra de Gredos, Zapardiel, en la Ribera de Ávila. En el ámbito del empleo, se suspende la actividad educativa respecto de los centros y entidades de formación en los que se impartan acciones formativas de formación profesional para el empleo en modalidad presencial, así como la parte presencial de la modalidad de teleformación. Gestionadas, o financiadas por el Servicio Público de Empleo. Con respecto al transporte, se solicita a todos los municipios de la comunidad la suspensión del transporte urbano colectivo a partir de las cero horas del día de hoy. Recomendaciones al sector privado. Insistimos, son recomendaciones porque aún no tenemos el instrumento legal eh, para eh, garantizar su aplicación que sería la declaración del estado de alarma. Pero recomendamos intensamente a los titulares la suspensión de actividad y cierre al público de todos los establecimientos privados de carácter comercial y de ocio, en especial de restauración, bares, cafeterías, hamburgueserías, pizzerías, centros estéticos, peluquerías, pubs y discotecas, así como de ocio, cine, teatros o análogos, todos ellos con las siguientes excepciones las actividades de distribución y comercialización del sector alimentario, la actividad comercial farmacéutica en toda su cadena de funcionamiento, las estaciones de servicio de combustibles y toda la cadena de almacenamiento y distribución de los mismos, y cualquier otro establecimiento relacionado con bienes, productos o servicios que tengan carácter esencial para la población. En todo caso, el funcionamiento de estos establecimientos y estructuras se realizará cuidando rigurosamente por parte de los trabajadores y velando porque se cumplan eh, las medidas de prevención generales, como son evitar la acumulación de personas, guardar las distancias de seguridad, lavarse las, monas, las manos de la forma recomendada. Se recomienda también a todos los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios en la medida de lo posible y, en todo caso, evitando acudir a establecimientos de carácter comer comercial y de ocio en especial restauración, bares, gimnasios, cafeterías, pubs y discotecas, así como de ocio, de cine, teatros o análogos, todos ellos con las siguientes excepciones en caso estrictamente necesario. Los establecimientos de alimentación, los establecimientos de farmacia, las estaciones de servicio de combustibles y cualquier otro establecimiento relacionado con bienes o productos que tengan carácter esencial. En todo caso, de salir de casa y acudir a algún establecimiento de los sindicados, se realizará la gestión cuidando rigurosamente las medidas de prevención generales, como son evitar la acumulación de personas y las medidas ya reseñadas. Se complementa la recomendación prevista en el apartado segundo H de la Orden SAN 7295-2020 de 11 de marzo. Recomendamos la suspensión de las actividades en espacios al aire libre que puedan concentrar un elevado número de personas lugares o espacios que estén o no delimitados no permitan respetar la distancia de seguridad mínima de al menos de un metro. Por último, también queremos agradecer eh, la nota emitida hoy por el Arzobispado de Valladolid y estamos a la espera de la contestación eh, de la nota que se ha remitido al presidente de la conferencia episcopal, recomendando a todos los fieles que sigan a través de los medios de comunicación las celebraciones y eh, recomendando también eh, la suspensión de todos los actos eh, religiosos en estos días. Eh, nada más. Muchísimas gracias. Quedamos a su disposición. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas que han formulado los periodistas y las periodistas a través de un número de teléfono de WhatsApp que se nos formularán eh, a los tres intervinientes en esta rueda de prensa. Eh, por tanto, procedemos a la primera de las preguntas. La primera de las preguntas es agrupada porque la plantean varios medios y es que los cierres anunciados, ¿desde qué día y hasta cuándo? Las, la, la temporalidad de las medidas. Al principio eran 15 días, eh, para todo, desde el día de hoy 15 días. Felipe Ramos, El Mundo de Castilla y León. ¿Por qué no se tomó ayer la decisión de cerrar los colegios y centros educativos cuando ya lo había recomendado Sanidad? Contesta la consejera de Sanidad. Eh, Sanidad lo recomendó por la mañana y lo ratificó ayer. Sanidad lo, lo recomendó ayer por la mañana y lo ratificó ayer por la noche. Eh, lo que he leído del Consejo es que no es la medida principal ni debe de ser la única medida. Eh, se tienen que tomar un paquete de medidas. Hoy lo hemos recomendado ya, al igual que otras comunidades autónomas. Pero la recomendación del Ministerio eh, nos llamaron ayer por la mañana, nos dijeron que era recomendable hacerlo y en el Consejo Interterritorial ayer a las 8 de la tarde fue cuando se decidió que lo íbamos a extender. Por lo tanto, hoy lo vamos a aplicar. Sí, también me gustaría reseñar que, como bien ha informado la Consejera de Sanidad, dentro de las recomendaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades, esta medida eh, tiene un nivel incierto de seguridad y que en nuestras condiciones, como habíamos informado, eh, teníamos serias dudas sobre su efectividad. Es bastante fácil de entender eh, que si mandamos a 500.000 personas a su casa de un centro donde están controlados, se guardan medidas higiénicas, y las mandamos y no somos capaces de tomar medidas de contención social, estamos contribuyendo a difundir la enfermedad. Esta era una de nuestras preocupaciones con respecto a los cierres que han ocurrido en Madrid. Podemos cerrar, pero tenemos que asegurar las medidas de contención. Por eso, de manera reiterada, hemos solicitado las medidas de contención necesarias. Y hoy volvemos a reiterar la necesidad de suspender el transporte colectivo entre esta comunidad y todas aquellas comunidades que son centros de difusión de enfermedad. Antonio Encinas, el norte de Castilla. Castilla y León es zona de riesgo por la llegada de residentes de Madrid. ¿Se ha propuesto el Gobierno cerrar Madrid? ¿Hay algún plan de contingencia para el medio rural si se produce un desembarco masivo por el retorno de emigrados a Madrid y País Vasco? Bueno, hay decisiones que no nos corresponden a nosotros. Nosotros tomamos las decisiones en función de nuestras competencias. Respecto del ámbito del plan de contingencia para el mundo rural, eh, bueno, la consejera lo hemos hablado, mayor tranquilidad, pero la consejera lo va a explicar mejor que yo. En el mundo eh, rural, uno de los eh, grandes eh, factores condicionantes que hemos identificado siempre en relación a Castilla y León era eh, su dispersión, pero en este caso, la dispersión, el que tengamos una densidad de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, juega a nuestro favor. Si es cierto que durante estos, estos días pueden eh, aparecer varias personas en los, en los diferentes pueblos y aquí, eh, si son jóvenes, eh, si son niños... Eh, hay que tener mucho cuidado porque nuestras personas mayores son las personas más frágiles y en las que podemos eh, tener problemas. Por lo tanto, hay que extremar las medidas de higiene, las medidas de distancia y de cuidado eh, en domicilio a nuestras personas mayores. Eh, afortunadamente, el número de profesionales que tenemos en el medio rural es muy alto. Ustedes saben que eh, en, en España hay eh, 1.500 eh, Médicos que tienen menos de 500 tarjetas sanitarias, de los cuales 700 están en nuestra comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un volumen muy importante, el 61% de nuestros profesionales están trabajando en el medio rural. Por lo tanto, esto es una ventaja a la hora de poder abordar eh, este tema clarísimamente. Y el plan de contingencias es el similar, tanto en atención primaria rural como urbana, a la hora de organizar el tema. Pero eh, yo en este tema. Eh, estoy tranquila si todo el mundo hace lo que tiene que hacer, que es las medidas de higiene, las medidas de distancia y demás, no tendremos problema. Sonia Díaz, Europa Press. Para garantizar la atención sanitaria, ¿se prevé agilizar la contratación de profesionales por bolsa de empleo? La consejera responde, Logía. Evidentemente, la contratación de profesionales y uno de los motivos por los que estaban reunidos esta mañana en la mesa sectorial era efectivamente agilizar las contrataciones según especialidades y categorías eh, profesionales y en aquellas categorías y en aquellas profesiones en las que tenemos dificultad hay que... Organizar, ordenar jornadas, flexibilizar eh, e intentar eh, organizar lo más posible. Aquí tenemos que hacer un ejercicio y estamos haciendo un ejercicio de planificación intenso, pero evidentemente ya estamos contratando profesionales, estamos contratando muchos profesionales para, eh, de alguna manera, eh, abordar eh, temas como puede ser el, el teléfono 900. El teléfono 900 eh, eh, ayer y antes de ayer está teniendo problemas porque hemos tenido eh, un número de llamadas importantísimas. Se está contratando profesionales y, y hoy mismo se ha eh, incrementado ya 10 eh, plazas más para poder hacer una respuesta coordinada desde este número 900. Pero a todos los niveles se está aplicando este plan de contingencia de profesionales. ¿Más preguntas? Monse Serrador, ABC, Castilla y León. ¿Ha respondido ya el Gobierno a su petición de suspender la Semana Santa, también la Conferencia Episcopal? Bueno, eh, eh, hemos mandado una carta esta mañana al Cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal. Eh, nos ha contestado que están en buena disposición y me consta que también el vicepresidente de la Junta puede contar eh, sus conversaciones con el obispo Arguello. Sí, hemos hablado con él. Secretario, el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Arguello, están en una excelente disposición. De hecho, hoy mismo han emitido una nota desde el arzobispado de Valladolid y han entendido perfectamente nuestra petición. Es evidente eh, que las celebraciones litúrgicas, la concentración de personas, de personas además mayores, es una eh, situación de alto riesgo. Le pedimos a todo el mundo que siga la liturgia desde su casa. Laura Cornejo. El diario.es. ¿En qué momento se tomaron medidas judiciales en Miranda y durante cuánto tiempo tanto el paciente que se negó a estar en su habitación como sus familiares deambularon por el hospital? ¿Se les obligó a ellos, los que habían estado en contacto estrecho con él y en el velatorio donde se produjo el contagio, a permanecer en cuarentena? ¿Se negó el UBU a recibir a este paciente dados los problemas de seguridad que estaban surgiendo en el hospital de Miranda? La consejera contesta esta pregunta. Bien, en relación a este tema, primero el velatorio se produjo en, en Vitoria. Eh, ahí hubo varios, eh, varios, eh, varias personas que, que se contagiaron. Este paciente en el primer momento nos comunicó el hospital que había eh, problemas para eh, mantener el aislamiento eh, forzado y entonces lo tuvimos con un informe clínico que pedirle al juez que eh, instara ese aislamiento forzoso y nada más que el juez dio la orden, se aplicó en el, en el hospital el aislamiento de este, de este paciente. A todas las personas que en encuesta epidemiológica habían tenido contacto con él o con el velatorio, se les hizo eh, la, la encuesta epidemiológica y a aquellos en los que era pertinente hacer, se aplicó el protocolo y en algunos se les tuvo en aislamiento domiciliario eh, tras hacer eh, la prueba de detección molecular. Es decir, hicimos eh, absolutamente todo lo necesario para eh, dar respuesta a este tema. El UBU eh, no se negó a, a tener a este, a este paciente porque el problema era un problema más judicial de aislamiento en la habitación, no tanto que fuera una necesidad de, eh, sanitaria de necesitar mayor nivel que lo que se podía eh, necesitar en el, en el propio hospital de Miranda. La siguiente también es una pregunta múltiple de Eugenio de Ávila, el día de Zamora. ¿Qué va a ocurrir con las oposiciones de secundaria? Se modificarán los plazos de presentación de papeles, se modificará la fecha de examen si esta situación se amplía, se va a modificar la fecha de la EBAU. Los profesores que se desplazan a los institutos rurales diariamente, ¿tendrán que seguir haciéndolo o pueden trabajar desde casa? Contestará el vicepresidente. Bueno, con respecto a las oposiciones, tienen fecha de junio. Eh, si fuera preciso, en su momento, eh, naturalmente, se procederá al traslado. Pues esperamos para esa fecha eh, tener superada esta situación. Eh, con respecto a la VAO, es eh, una decisión que corresponde eh, al Gobierno Central y que tiene las mismas características. Con respecto a los eh, profesores que hacen itinerancia se les eh, darán instrucciones determinando en qué centro eh, deben de permanecer para eh, ayudar a la eh, enseñanza a distancia o online. María Rosado, Agencia EFE. ¿Cómo va a articularse que la gente pueda quedarse en su casa? ¿Va a haber medidas coercitivas? Bueno, es una decisión que hemos pedido al Gobierno de España. Esta es una decisión, por tanto, que tiene que articularla el Gobierno de España. Nosotros lo que hemos hecho es solicitar esa decisión y en función de la contestación que se nos dé, se tomarán las medidas oportunas y, y desde luego lo que sí pedimos, mientras esto hemos insistido los tres, mientras esta decisión se tome, que todos extrememos una uh, decisión personal y de responsabilidad individual, que es, en la medida de lo posible, sigan las recomendaciones que se han dado, las recomendaciones eh, y, y respeten las medidas que hemos adoptado en esta mañana. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿Qué medidas va a adoptar la Junta para evitar el cierre de empresas, dada la crisis que está originando el coronavirus? El vicepresidente tiene la palabra. Este lunes eh, se va a reunir el Consejero de Economía, el Consejero de Empleo, con el diálogo social para eh, establecer estas medidas. también depende en gran parte de las medidas eh, de apoyo del gobierno central y de la declaración eh, también del estado de alerta para poder tomar medidas que preserven el empleo. elena rodríguez, es el radio. cuáles son las medidas excepcionales para la provincia de león? serían las mismas ya para, para las mismas que hemos adoptado para la ciudad de Miranda de Ebro y para la ciudad de Burgos, extenderlas a la ciudad de León. Hemos extendido ahora mismo todo el territorio de la comunidad. Se encuentra bajo las mismas medidas. Uh -huh. Carolina Tabanera, cadena COPE en Castilla y León. En Valladolid se permiten los mercadillos atendiendo a razones socioeconómicas. ¿Habrá sanciones o medidas para ciudades que incumplan recomendaciones? Estamos. Eh... Estamos prácticamente seguros eh, de que no va a ser necesario. Eh, nos hemos puesto en contacto con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y estamos seguros de que no va a ser necesario eh, emplear sanciones. En cualquier caso, todas aquellas personas eh, o entidades que incumplan eh, las medidas eh, ordenadas tienen que saber que utilizaremos toda la fuerza legal necesaria. Para obligar a su cumplimiento. Roberto Mallado, Onda Cero. Tras el fallecimiento del primer afectado por coronavirus, el personal del hospital ha alertado de que desconocían el protocolo de actuación con el cuerpo. ¿Les consta que haya ha existido este problema? Consejera. Lo que nos consta es que el protocolo de manejo de cadáveres en el caso de, de COVID está unido a la propia historia clínica del paciente para evitar este tipo de problemas también en Internet está el acceso a todos los profesionales y la supervisora de guardia y la unidad de hospitalización tienen en su despacho y puesto de control el protocolo de manejo del fallecido por COVID. Por lo tanto, no nos consta que haya habido problemas. Desde luego, la información estaba, estaba ahí y esta mañana eh, nadie me ha comunicado que hubiera un problema con ese tema. Pero la información está y está disponible para los profesionales. Silvia Gallo, Agencia ICAL. Una vez suspendida la actividad escolar, ¿prevén clausurar parques y lugares de ocio como ha ocurrido en otras ciudades? Bueno, el vicepresidente ya ha comentado que lo que recomendamos es que se suspenda, recomendamos, vuelvo a insistir, que se suspenda la actividad comercial y de ocio en toda Castilla y León. No la podemos clausurar hasta que el Gobierno de España decrete el estado de alarma con las precisiones pertinentes. Entiendo que esto está prácticamente respondido, pero Álvaro Hernández de la cadena Ser insistía en qué mensaje mandan a la ciudadanía de cara al fin de semana. ¿Se debe permanecer en los domicilios en las nueve provincias? Pues eh, creo que hemos insistido los tres en un mensaje de responsabilidad personal, individual, que en estos momentos pensemos en nuestros seres queridos, en las personas mayores, en las personas más frágiles que tienen distintas enfermedades, por ellos, por toda la sociedad en su conjunto de Castilla y León, lo que estamos mandando es un mensaje de serenidad y de confianza en las medidas que estamos adoptando y en el sistema sanitario, pero por otro lado también de responsabilidad y que todos se queden en sus domicilios y que solo salgan para aquello que sea lo estrictamente necesario, la alimentación con prudencia, el abastecimiento de medicamentos o aquellas decisiones. Estrictamente vitales. Quiero reseñar a este respecto y como mensaje a la ciudadanía, por algunas cosas que hemos comentado, que hemos visto estos días, que se trata de una situación excepcional y se trata de salvar vidas. Desgraciadamente, alguien ha dicho en algún medio, solo se mueren los mayores. Llevo 30 años de mi vida dedicado al oficio de la medicina. Hoy cualquiera, cualquiera puede contribuir a salvar vidas. No se trata de lo que te va a pasar a ti, se trata de lo que le va a pasar a tu abuelo, a tu ser querido, a una persona a la que tú quieres que está en situación de debilidad si tú no haces lo correcto. Quiero mandar un mensaje especial a todos los jóvenes de Castilla y León. No se trata de... De demostrar que no tenéis miedo a nada. Se trata de demostrar que tenéis amor a los vuestros. Algunos insisten en algunas preguntas anteriores que no han quedado demasiado claras, como Sonia Díaz, de Europa Press, que pregunta ante la suspensión de clases en los centros escolares si van a tener que asistir los profesores a sus centros de trabajo. Bueno, lo que se ha suspendido es la actividad docente, lo ha explicado con precisión el vicepresidente de Gobierno. Los profesores, de momento, tienen que ir a los centros docentes. Aquellos profesores itinerantes tendrán que determinar, eh, se, se va a dar por parte de la Consejería de Educación esta misma mañana, instrucciones de a qué centros tienen que ir para realizar, seguir realizando la actividad docente vía online. En relación con la atención sanitaria, Antonio Encinas, Norte de Castilla, ¿van a habilitar las plantas desocupadas del antiguo río Ortega o alguna otra residencia, colegio mayor u hotel, como se está llegando a proponer en Madrid? Bien, eh, como he comentado ayer y hoy, eh, tenemos planes de contingencia según los niveles de situación en los que estemos. Estamos ahora en el nivel 1, cuando eh, en el nivel 2 eh, habilitaremos determinadas zonas y en el nivel 3 es cuando ya estamos trabajando para habilitar eh, tanto los hospitales que tenemos vacíos, como el Divino Valles, como puede ser eh, el Río Ortega y otros espacios, pero incluso hasta otras eh, situaciones, eh, como puede ser montar... Eh, prefabricados para poder eh, abordar si el tema se desborda pero yo quiero que no lleguemos a esa situación porque si colaboramos entre todos no vamos a llegar a esa situación pero evidentemente en nuestros planes está el utilizar. Residencias, no solamente residencias, residencias juveniles, eh, utilizar los eh, hospitales que no están eh, vacíos, utilizar toda la capacidad, el 100% de la capacidad que tenemos en nuestros centros sanitarios. Todo eso está ya previsto para irlo abriendo poco a poco. Roberto Mallado, Onda Cero. ¿Va a tomar medidas la Junta de Castilla y León para abastecer a las farmacias y otros establecimientos de productos como mascarillas o geles hidroalcohólicos? de los que ahora carecen para garantizar las medidas de higiene a la población que está exigiendo la propia Junta. La consejera de Sanidad contesta. Bueno, la verdad es que me encanta esta pregunta y voy a decir por qué. Porque me permite hacer algo que eh, yo creo que es absolutamente necesario transmitir a nuestra población. El uso generalizado de mascarillas por la población general está desaconsejado. ¿Por qué? Si me pongo una mascarilla y a mí no me pasa nada, pero alguien eh, al pasar me deja gotas de, de saliva en la mascarilla y me la quito mal. Lo llevo en las manos, por lo tanto, el uso de mascarillas no es lo que más nos protege. Lo que nos protege es lavarnos adecuadamente las manos, mantener las distancias de seguridad. Eso es lo, lo que nos protege. Lo que tenemos que tener es mascarillas para nuestra, nuestros profesionales y mascarillas para las personas que están contaminadas. Aquellas personas que tienen la infección, no tan síntomas, son los que se tienen que poner la mascarilla. El resto no tenemos que utilizar mascarillas. Las mascarillas para estes, estos fines, para los que yo estoy determinan, determinando, están absolutamente garantizadas. Pero no nos volvamos locos con las mascarillas porque no está desaconsejado que la población general utilice de manera eh, desordenada eh, las mascarillas porque no sirven para nada. Eso es lo segundo. La mejor manera es el lavado de manos, agua y jabón. Es decir, las soluciones hidroalcohólicas son en aquellos sitios en los que no puedo tener agua y jabón, pero si tengo agua y jabón es lo que yo tengo que utilizar. Por lo tanto, el lavado, la higiene de manos con agua y jabón y la higiene de manos no hacer es esto y ya está, sino un lavado concienzudo de las manos que está en Internet eh, y en nuestras páginas web perfectamente eh, explicado cómo tenemos que hacer ese lavado de manos. Quiero aprovechar este momento también para lanzar un, una petición a la población y es eh, las donaciones de sangre. Es importante que no dejemos de donar. Todo lo contrario, las personas que estén sanas, que puedan donar, por favor, que donen. Porque si entramos en un estado de emergencia en la que necesitemos sangre y haya más personas que están eh, infectadas, vamos a limitar mucho las donaciones. Por lo tanto, por favor, aquellas personas que quieran... Y puedan donar, que lo hagan. Lo necesita el sistema sanitario. Es absolutamente imprescindible. Y una pequeña cosa que no tiene nada que ver con la pregunta, pero me lo acaban de pasar. Segovia tiene el tercer fallecimiento en una mujer de 98 años. Félix Oliva, Grupo Tribuna. ¿Van a seguir abiertos los centros de trabajo dependientes de la Junta desde sedes de consejerías a edificios centrales como el de Salamanca? ¿Tendrán posibilidad los trabajadores de marcharse a casa? Si tienen familiares que atender. Esa es una decisión que vamos a tomar a lo largo de la mañana de hoy, porque estamos en Consejo, hemos salido para anunciar esta petición y anunciar estas medidas y respecto de los empleados públicos se lo vamos a comunicar a todos vía online. Pero en cualquier caso, tienen que saber que ayer ya se entregaron todos los planes de contingencia de todas las consejerías. Y que eh, está previsto en la medida de lo posible, sobre todo en los casos eh, de trabajadores que tengan eh, hijos a su cargo, eh, la posibilidad de estar en su domicilio. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿Cómo valoran que el rector de la Universidad de Salamanca tomara la decisión de suspender las clases antes de que lo decidiera la Junta? Bueno, eh, el vicepresidente. La verdad, nos hubiera gustado que se hubiera esperado. Había habido algún caso en la Universidad de Salamanca. Entendemos a veces la precipitación del momento. Creemos que en este momento, tal y como hemos hecho nosotros con el Gobierno y tal como hacen los ayuntamientos con nosotros, es importante mantener la solidaridad y la unanimidad. Muy bien, pues nos comunican que ya no hay más preguntas que contestar de los medios de comunicación. Agradeciendo, por tanto, a todos los eh, periodistas que nos han seguido a través eh, de las nuevas tecnologías y a todas las personas de la Sociedad de Castilla y León que nos han estado escuchando, que sigan las recomendaciones, que cumplan las medidas que hemos aprobado y que, sobre todo, extremen las medidas de higiene personal y que sean extremadamente prudentes y responsables en el ámbito individual. Muchas gracias a todos.